la muerte física de Cristo. Hoy estaremos haciendo un pequeño análisis sobre su muerte, sobre sus últimas horas aquí en la tierra. Cómo murió, cómo fueron sus últimas horas de dolor y sufrimiento en esta tierra. Vemos que si volvemos unas horas antes de la crucifixión, veremos a Cristo en el Monte de los Olivos, allí experimentando un estrés físico y emocional, sudando sangre. Dice la Biblia que sudaba como grandes gotas de sangre. Esto lo dice San Lucas 22:44. El sudor sangre tiene un nombre científico llamado hematodrosis. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudorípedas se rompen, provocando que sude sangre. Y esto solo pasa en un severo caso de estrés físico o emocional. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía qué iba a sufrir y cómo iba a morir. Esto provocaba un estrés, un severo estrés emocional y físico. Hebreos 5:7 dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Pero él tenía que morir para salvar nuestras almas. Luego, cuando llegan al pretorio, vemos que al castigarlo, lo muelen, lo flagelan. La Biblia dice que él estaba molido por nuestros pecados. Y su judía dice que cuando azotaban a un reo, se lo azotaba con 39 azotes, 40 menos 1. Pero sabemos que a Jesús no lo azotaron los judíos, sino los romanos. Los romanos en sus flagelos tenían 3 cuerdas de cuero. Incluidos tenían en sus cuerdas de cuero pedazos de vidrio partido, hierro y huesos, que abrían la piel cortando y sacando pedazos. Esto sufrió Cristo. Si multiplicamos 39 por 3 nos da 117. Esos fueron los golpes y los azotes que le dieron a Cristo en ese lugar. Luego, cuando se presentó ante Pilato, le pusieron una corona de espinas que entraba a presión sobre su cabeza, rasgando y abriendo dolorosas heridas e infectadas. Cuando llegó al Monte de la Calavera, había caminado 2 kilómetros alrededor de las 9 de la mañana. Cuando lo hubieron crucificado, a las 2 horas de haberlo crucificado, Cristo empezó a experimentar fiebre en todo su cuerpo, a partir de las llagas que estaban expuestas al aire y de las heridas de sus manos y sus pies con los clavos oxidados y de la corona de espina que habría llagas infectadas que producían fiebre. Y esto daba a que Jesús tuviera sed a partir de la fiebre. En sus últimas horas, Cristo empezó a experimentar falta de oxígeno en sus pulmones a raíz de que sus manos extendidas a lo alto no dejaban que sus pulmones se desarrollaran y se abrieran. Y esto provocó que sus pulmones se llenen de sangre, provocando una muerte por un paro cardiorrespiratorio. Esto provocó la muerte de Cristo al decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y encomiendo a ti mi espíritu. Al haber dicho estas palabras, Cristo exhaló y murió. Pero sabemos que Cristo también resucitó de entre los muertos. Y él pudo decir: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Y también sabemos que ha ganado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de la que está en el cielo, en la tierra, y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto ha sido Historia Antigua, un pequeño análisis sobre su muerte y la más grande victoria sobre esta humanidad. Que Dios les bendiga.